¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video súper dulce y muy tradicional de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Vean nada más esta delicia. Son unos suaves, unos bombones de coco. Y si tú viniste a Mazatlán a visitar este bello puerto y no probaste los tradicionales suaves, es como si no hubieras venido. ¿Y qué tal si te encargan un recuerdo y aquí tienes estos sabrosos y deliciosos suaves para que compartas este sabroso dulce bombón de coco mazatleco? Me encuentro en la tienda oficial de los tradicionales malvaviscos cubiertos con coco molido suaves. Una tradición mazatleca. Los voy a antojar un poquito para que vean. Me encantaría que olieran, percibieran este aroma y esta suavidad de bombón. Deliciosos. ¿Sabías que hay más sabores como menta, piña colada, frambuesa, nuez, mazapán, rompope y grosella? Vean qué consistencia y suavidad. En la tienda oficial que se encuentra en Zona Dorada, aquí en Mazatlán, hay gran variedad de productos deliciosos para que lleves un recuerdito o disfrutes de los productos artesanales que se hacen aquí en Sinaloa. Y para que nos explique un poco más sobre los tradicionales suaves, tenemos aquí a Francisco. Hola, ¿qué tal? Los suaves es un producto artesanal elaborado desde 1950 por Salvador García y Salvador García hijo. Actualmente manejamos otra gran variedad de sabores, que manejamos entre 7, 8, 9 sabores y estamos agregando más variedad. Pero también tenemos unas galletitas que les llamamos triqui suaves. Entonces manejamos de 3 sabores, que es de avena con suave blanco. Manejamos también la de cappuccino con chispas de chocolate. Y la tradicional, la primerita que sacamos, la que más gustó, son la de coco con suave tradicional, que es una delicia. Ay, yo quiero una. ¡Ay, qué rico se ve! Vamos a probarla, ¿eh? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, a mí me encanta oler, ¿eh? Igual se siente la misma textura suave. Vamos a ver. ¡Deliciosa! ¡Otro nivel! Bueno, mis amigos, pues yo me retiro de esta deliciosa tienda, no sin antes llevarme una gran variedad de suaves para disfrutarlos en mi casita con mi familia. Unas galletas, una de cada una para el café. Y recuerden que si les gustó este video, no olviden compartirlo en sus redes sociales y también dejar un bonito comentario, un like. ¡Ay, una coyota! Eso se ve delicioso. Y pues si quieren parte 2, compartan este video para llegar a más personas y así ustedes me motivan a crear parte 2 y quién sabe hasta parte 3. Francisco, y si yo quiero enviarles a mis amigos, porque me preguntan mucho de fuera de aquí de Mazatlán, como Monterrey, Guadalajara, ¿cómo le puedo hacer para enviárselos? Ah, ok, pues por eso no te preocupes, manejamos envíos a toda la República. Nos puedes mandar un mensajito de WhatsApp al 6691-2029-76 y hacemos envíos a todo México. Excelente.